Su atención, por favor. Antes de iniciar con la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas Siduna 2024, solicitamos a cada uno de los presentes quitarnos las prendas de la cabeza para llevar a cabo un minuto de silencio por todos los docentes afiliados al sindicato que han acaecido en el presente año. A la voz de tres. Uno, dos, tres. ¡Viva el Perú! Muchas gracias a la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, vamos a continuar con el minuto de silencio que se ha establecido el día de hoy en honor y en memoria a los docentes acaecidos durante el presente año, integrantes del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano. A la una, a las dos y a las tres. Muchísimas gracias. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas del Sindicato de Docentes Universitarios 2024. En primera instancia, saludamos la presencia de nuestra máxima autoridad universitaria, la presencia del doctor Paulino Machaca Ari. Anunciamos la presencia también del doctor Juan Walter Tudela Mamani, director de la Escuela de Posgrado. En esta oportunidad también nos acompaña el doctor Carlos Abad Vargas Ortega, secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos la presencia de los distintos decanos de facultad, quienes el día de hoy también nos acompañan, la presencia de los docentes universitarios, así como también de las distintas delegaciones quienes participarán de estas Olimpiadas que inicia a partir de la fecha. En primera instancia tendremos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Carlos Abad Vargas Ortega, a quien lo escuchamos con calurosos aplausos. Bien, ante todo, muy buenos días con todos los presentes. Señor rector, doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, doctor Juan Walter Tudela Mamani, director general de la Escuela de Posgrado,
los señores decanos presentes que nos acompañan, colegas docentes y estudiantes presentes. En primer lugar, agradezco a cada uno de ustedes por participar en el Campeonato SIDUNAT 2024. Sabemos que el deporte es muy importante para el desarrollo de las personas, en este caso, de los colegas docentes. Asimismo, cuerpo sano es porque también nosotros integramos en la docencia universitaria. Tenemos que tener actividad deportiva permanentemente. En ese sentido, creemos de que estamos en un campeonato donde todos ustedes desarrollan, participan voluntariamente con fines de compartir experiencias dentro de la cancha deportiva. Y es importante integrarnos, colegas. Asimismo, también agradezco, ¿no?, la presencia de nuestras autoridades, porque las autoridades nos facilitan este campo deportivo. Asimismo, agradezco a los señores decanos por permitir la participación de los colegas docentes de las diferentes escuelas profesionales y facultades. Creemos de que el campeonato ya va en buen rumbo y creemos de que también habrá ganadores en su oportunidad. Colegas, creemos de que todos ustedes hacen una buena participación, una brillante participación, y al final habrá ganadores. Muchas gracias. Hola, hola. Fueron las palabras de presentación y bienvenida a cargo del doctor Carlos Abad Vargas Ortega. Queremos anunciar que esta ceremonia de inauguración también está siendo replicada a través de la plataforma oficial de Facebook de nuestra primera Casa Superior de Estudios, y aprovechamos esta oportunidad a extender nuestro saludo también a los distintos seguidores a lo largo de nuestro país. Señoras y señores, a continuación se procederá con la juramentación a cargo del doctor Pedro Huallanca Medina, la juramentación a las distintas delegaciones. Invitamos al doctor Pedro Huallanca para que pueda ubicarse frente a las distintas delegaciones en la parte del medio, por favor. Ahí está bien, doctor. Muchas gracias. Señores colegas, buenos días con todos. Buenos días, distinguidas autoridades. Doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Walter Tuera, director de la Escuela de Posgrado. Doctor Carlos Zabac, secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano. Miembros integrantes del sindicato, directivos que realmente nos acompañan. Señores decanos, colegas. Nosotros, en primer lugar, siempre muy agradecidos al Altísimo que nos bendiga para dar este inicio a esta actividad. Sin embargo, queremos agradecer y felicitar a esta organización del SIDUNA, que realmente hace una actividad muscular que nos va a permitir estar integrados saludablemente. Dejamos unos momentos la actividad académica, la investigación, pero sin embargo estamos bastante comprometidos también con la salud de todos los docentes. En esta disciplina me permito realmente solicitar a todos los deportistas en la disciplina de fútbol que puedan levantar la mano. Juráis por Dios y la patria participar legalmente con mucho compañerismo, con mucha lealtad, respetando las reglas de la disciplina del deporte de fútbol. Si así lo hiciere, que Dios, la patria, os premie. Caso contrario, os juzgue la sociedad. Muchas gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias al doctor Pedro Huallanca Medina, destacado deportista, así como también director técnico del Club Deportivo Universitario de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Señoras y señores, acto seguido, en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas del Sindicato de Docentes 2024, se procederá con las palabras de inauguración o con la inauguración de este importante evento deportivo a cargo del doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a quien lo recibimos con calurosos aplausos.
Distinguidos colegas docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Juan Walter Tudela, director de la Escuela Postgrado, doctor Carlos Abad Vargas, secretario general del Sindicato de Docentes, señores decanos de facultad, distinguidos colegas deportistas, público presente, hoy damos inicio a este campeonato de fútbol docentes interfacultades de la Universidad Nacional del Altiplano 2024. La universidad promueve la actividad del deporte no solo en docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, siempre invocando que este tipo de actividades no solo, como alguien decía, mente sana en cuerpo sano, mantiene físicamente estable a los colegas docentes, sino también permite un buen desempeño en la formación de los jóvenes estudiantes. Por ello invocamos que hoy inicia el campeonato y todos los partidos deben ser limpios en el marco del respeto y respetando las reglas de juego, como indica el profesor Pedro Huayanca, quien juramentó. Colegas docentes, nosotros como autoridades le estamos apoyando para que nuestros colegas siempre hagan la actividad del deporte, porque es muy importante. Igualmente traeremos buenos premios para los ganadores y estoy seguro que todos van a defender los colores, la camiseta de su facultad. Y saludo también no solo a los deportistas, sino también a las madrinas que hoy veo que están muy presentables apoyando a los distintos equipos de su facultad. Y también la participación de nuestros señores decanos de facultad que siempre están con su facultad. Y también a los jóvenes estudiantes que vienen a hacer la hinchada, la barra, ¿no? Buscaremos algún premio para la barra de los docentes. Y bueno, colegas, desearle que este campeonato sea todo un éxito, sea un campeonato de confraternidad, de integración. Y por ello, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, declaramos por inaugurado el Campeonato de Fútbol Docentes Interfacultades 2024. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, señoras y señores, destacados deportistas de las distintas delegaciones, se procederá con el encendido de la antorcha olímpica a cargo de un representante de cada delegación y, por supuesto, también la participación especial del doctor Martín Alemán Palomino. Para el encendido se procederá con un breve recorrido. Invitamos a un representante de cada delegación para que acompañe al doctor Martín Alemán para este recorrido y posteriormente el encendido de la antorcha olímpica, acto que simboliza el inicio oficial también de las Olimpiadas del Sindicato de Docentes Universitarios. De esta manera, la Universidad Nacional del Altiplano también hace un paréntesis a sus actividades académicas para llevar en adelante este importante certamen deportivo que inicia precisamente el día de hoy. A continuación van a proceder con un recorrido junto a los representantes de cada delegación. Solicitamos a la banda de la Universidad Nacional del Altiplano.
Bien, después de deportistas universitarios, en esta oportunidad se procede con el encendido oficial de la antorcha olímpica a cargo del doctor Martín Alemán Palomino, destacado deportista, quien también integra las filas de los docentes universitarios de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Felicitaciones. Nos encontramos en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas Deportivas del Sindicato de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano. Se procede a continuación el encendido de la antorcha oficial. Muchísimas gracias. Invitamos a los representantes de las distintas delegaciones a ubicarse junto a las delegaciones quienes nos acompañan el día de hoy. Señoras y señores, a continuación tendremos las palabras de agradecimiento a cargo del doctor Freddy Portillo Cora, secretario de Deportes del Sindicato de Docentes Universitarios. Lo recibimos también con calurosos aplausos. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Siempre el agradecimiento a nuestra autoridad, doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. De igual modo, al doctor Walter Tudela, director general de la Escuela de Posgrado, y a los señores decanos que nos están acompañando el día de hoy. Colegas, a todos ustedes, en primer lugar solamente felicitarlos por el apoyo de cada uno de ustedes. Este evento deportivo se lleva gracias a ustedes, este evento deportivo se lleva gracias a los delegados. El día de hoy estamos empezando una nueva etapa que realmente se debe cumplir con las bases que nosotros, los delegados, hemos podido elaborar y ha sido aprobado en el SIDUNA. De igual modo, quiero agradecer también a la banda que nos acompaña el día de hoy, a la Oficina de Imagen Institucional. Solamente decirles muchísimas gracias por todo. Muy amable. Muchísimas gracias al doctor Freddy Portillo Cora, secretario de Deportes del Sindicato de Docentes Universitarios. De esta manera, señoras y señores, se ha cumplido con la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas del Sindicato de Docentes Universitarios. A continuación, vamos a invitar a las distintas delegaciones a tomar su lugar correspondiente para poder dar inicio con el desfile tradicional. Invitamos, de acuerdo a la relación que nos han dado a conocer el comité organizador. Sí, pasamos adelante, por favor. Y procedemos con el desfile de las distintas delegaciones quienes el día de hoy nos acompañan. Inicia el desfile la Facultad de Ingeniería Química. El día de hoy tenemos la compañía también de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano, quien nos permite el acompañamiento musical en el desfile de las distintas delegaciones. Inicia la Facultad de Ingeniería Química.
Inicia su desfile la Facultad de Ingeniería Química. Representantes, docentes, quienes integran esta importante facultad. A continuación, la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra primera Casa Superior de Estudios prestan su saludo correspondiente a nuestras autoridades universitarias. Ya podemos avizorar a los integrantes de la Facultad y Escuela Profesional, la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura con su Escuela Profesional Ciencias Físico-Matemáticas. Los docentes representantes quienes van a participar en este campeonato deportivo de las Olimpiadas de los Docentes Universitarios. Físico-Matemáticas, presentes. La Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Este es el saludo de los docentes universitarios de la Escuela Profesional y Facultad de Ingeniería de Minas. La Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. También saludan y participan de estas Olimpiadas, acompañado por su señor decano de Facultad Estadística e Informática presente. La Facultad de Ciencias de la Educación queda dividida en dos grupos y en esta oportunidad el grupo B de la Facultad de Educación participa del desfile con motivo de inauguración de este importante evento deportivo, las Olimpiadas del Sindicato de Docentes Universitarios 2024. La Facultad o la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Sistemas. Los docentes universitarios de Sistemas y Electrónica hacen su participación. Bien, a continuación, ya podemos avizorar la presencia de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano. Una numerosa cantidad de docentes de esta Escuela Profesional de Ingeniería Económica y Facultad al mismo tiempo. Señoras y señores, anunciamos la participación de la Facultad de Ciencias Sociales, una de las facultades que es compuesta por varias escuelas profesionales, la Escuela Profesional de Turismo, Antropología, Sociología, Ciencias de la Comunicación, Psicología, el Departamento de Humanidades, entre otras, quienes componen la Facultad de Ciencias Sociales.
A continuación, ya podemos anunciar y apreciar la participación de la Facultad de Ciencias de la Educación, Grupo A. Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. La mayoría de las delegaciones tienen la participación de las madrinas, quienes el día de hoy acompañan a las distintas delegaciones. La Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, la nueva Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, el día de hoy participan en este desfile de inauguración de las Olimpiadas del Sindicato de Docentes Universitarios. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es acompañado por sus madrinas y, por supuesto, también por sus mascotas, quienes dan realce el día de hoy a la participación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y finalmente, señoras y señores, anunciamos la participación de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Es el saludo correspondiente de los docentes integrantes de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Señoras y señores, de esta manera se lleva a cabo la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas del Sindicato de Docentes Universitarios 2024. Una ceremonia que ha tenido participación del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, la presencia de los decanos de facultad de las distintas delegaciones. Muchas gracias también a la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias. A continuación, se va a realizar la fotografía oficial junto a nuestras autoridades universitarias. Bien, señoras y señores, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Comisión Organizadora del Sindicato de Docentes Universitarios, muchas gracias a la participación de nuestras distintas autoridades, y de esta manera damos por concluida esta ceremonia de inauguración y será hasta una nueva oportunidad. Tengan ustedes muy buenas tardes.